Las mujeres desde la infancia hemos sufrido cualquier tipo de violencia, sea psicológica, económica, física, e históricamente se ha naturalizado. En mi opinión, la iniciativa Spotlight está contribuyendo a enfrentar ese reto, especialmente en la articulación de diferentes iniciativas en el país, tanto iniciativas gubernamentales que tienen que ver con propuestas de leyes, con cambios legislativos, pero también con generación de información y datos, y también lo que sería la Contraloría de las organizaciones de la sociedad civil. La iniciativa Spotlight ayuda a enfrentar esos retos uniéndose al trabajo municipal, fortaleciendo económicamente a las diferentes actividades que como municipalidad traemos desde hace años, como mencionarles, deporte, programas para mujeres, niñez, adolescencia, enfocado ahora mismo en la prevención y el abuso de las niñas, mujeres y adolescentes de nuestro municipio. El impacto que se espera de la iniciativa Spotlight en el futuro es que se mantenga, se fortalezca y que siga creciendo, que más organizaciones se sumen, que más iniciativas surjan como Soy Música, que se mantengan en el tiempo y que logremos en conjunto nuestro más grande sueño, que es tener una vida libre de violencias en la niñez, adolescencia y en mujeres. El impacto que espero de la